Último minuto. Academia de Hollywood le quita el Oscar a Will Smith y se lo da a Andrew Garfield por agredir a Chris Rock. Último minuto. El presidente de la Academia de Hollywood que organiza los premios Oscar, John Bailey, citó a los medios una conferencia de prensa la noche de hoy para confirmar que por primera vez en la historia se le retirará un premio Oscar a uno de los ganadores, confirmando que han decidido quitarle el galardón al intérprete Will Smith, que ganó la noche de ayer como mejor actor de 2021 por la cinta El Método William, no por una falta actoral o profesional, sino por el altercado que tuvo en la ceremonia de los premios donde se levantó a golpear fuertemente al presentador Chris Rock, luego de que este se burlara de la alopecia que padece su esposa. El presidente de la academia menciona que no ponen en duda el talento actoral de Will e incluso acepta los miembros lo eligieron como la mejor actuación masculina del 2021, sin embargo, al ser una premiación que influye socialmente a nivel mundial, los ganadores deben de seguir cierto protocolo de comportamiento, por lo menos las primeras semanas de ser nominados o ganar el Oscar, ya que incluso firman un contrato donde están conscientes que si durante las 4 semanas posteriores a la premiación se ven inmiscuidos en un escándalo grave, se les retirará el premio y se lo darán al candidato que había quedado en segundo lugar en votaciones. La trayectoria y el talento profesional del señor Will Smith no está en duda, su talento actoral es de admirar y su profesionalismo en el ámbito actoral en las décadas que lleva de trayectoria es algo irrefutable, sin embargo, los Oscars finalmente son la premiación más importante del cine e influye a nivel mundial en los estándares sociales. Somos un precedente para la orientación y el comportamiento de cientos de miles de personas a nivel mundial y debemos guardar ciertos protocolos para ser un ejemplo a seguir en la sociedad a nivel internacional, ya que ese es nuestro deber. Vivimos tiempos muy difíciles, la guerra con Ucrania y Rusia nos ha enseñado a que debemos ser un ejemplo y lección de humanidad y unidad. Lamentablemente el señor Will Smith se equivocó en el protocolo social que debe de seguir por el estatus que le da el ser nominado al Oscar, ya que al aceptar la nominación y en su caso ganar la estatuilla mejor actor, se convierte en un ejemplo social a seguir a nivel mundial y es nuestro deber vigilar que su comportamiento sea un ejemplo para las personas de todo el mundo. De lo contrario, como ocurrió, se le retirará el premio y se le dará a quien considere la academia, que como sucede en la mayoría de premiaciones, será el contendiente que quedó en segundo lugar en votaciones. En este caso, es el excelente actor Andrew Garfield, quien impactó al jurado por su actuación en Tick, Tick, Boom, por la que estuvo nominado, y por la que ahora oficialmente será el ganador del Oscar a Mejor Actor 2021 por este papel, comentó. El presidente menciona que ya se comunicaron con Andrew y le informaron la noticia, mencionando que tomó con mucho honor y emoción el Oscar y para nada lo percibió como un premio de segunda mano. Algunos pensarán que es una falta de respeto para Andrew darle el Oscar porque Will Smith golpeó a Chris Rock y se lo quitamos, pero la realidad es que desde que Andrew y los otros 4 fueron nominados, se trató de un privilegio a su talento y su trayectoria. Los 5 actores nominados fueron las mejores actuaciones del 2021 definitivamente. Los 5, Will Smith por El Método William, Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, Denzel Washington por Macbeth y Javier Bardem por Behind the Ricardo, son consideradas las mejores actuaciones del 2021. Los 5 fueron ganadores desde la nominación, solamente que uno de ellos recibiría el Oscar, y si ahora Andrew Garfield lo recibirá porque se lo quitamos a Will, se debe de sentir orgulloso porque fue ganador desde la nominación, por lo que no lo tomó como ofensa, sino como un reconocimiento a su excelente trabajo, ya que él fue el segundo que tuvo más votaciones en la terna y ahora, lamentablemente por lo sucedido con Smith, es el que tendrá el Oscar a mejor actor, relató. El presidente mencionó que ellos ya tienen en su poder el Oscar de Will Smith, ya que la mañana de hoy acudieron a su casa a retirárselo, y será el día de mañana cuando en una ceremonia se lo entregarán a Andrew Garfield, quien oficialmente y ante los registros históricos será el ganador oficial a mejor actor del Oscar 2022, borrando toda evidencia de que Will Smith alguna vez lo tuvo en sus manos y lo perdió por no poder controlar su ira y por su carácter temperamental.